¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos a través de LITUS, el canal de la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe, Argentina, con temas que tienen que ver con nuestro patrimonio arquitectónico, y vamos a hablar específicamente de un edificio que viene sufriendo deterioros ya hace muchos años, y estamos hablando del edificio del Correo en Santa Fe, del Correo Argentino. Y para, bueno, analizar un poco cómo se viene dando el tema, y además hubo hace pocos días un abrazo simbólico, nuevo abrazo simbólico al edificio, invitamos a especialistas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y además otros actores también. Le damos la bienvenida, buenas noches, a Sergio Cosentino, arquitecto, decano de la facultad. Sergio, buenas noches. Buenas noches. Gusto estar acá con ustedes. Igualmente, también nos acompaña Luis Müller, es arquitecto, docente, investigador. Bien. Luis, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también María Victoria Alconchel, presidenta del Colegio de Arquitectura y Urbanismo, Distrito 1 Santa Fe, y además docente e investigadora. María Victoria, se cumplen 20 años del primer abrazo, ¿no?, al edificio. Sí, el pasado, bueno, este mes, digamos, de junio, un 17 creo de junio, no me acuerdo bien la fecha, sí, de hace 20 años, un grupo de docentes, de estudiantes de arquitectura, liderado en ese momento por el arquitecto Eduardo Navarro y el taller de arquitectura 5, proponen en ese momento, muy lejos de la realidad actual, de los medios y de la masividad, un abrazo simbólico al Correo ante la preocupación de su estado, digamos, de avanzado de deterioro. Y bueno, 20 años después, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, junto con la Defensoría y muchísimas instituciones que adhirieron a esta convocatoria, volvemos a replicar ese momento, hoy quizás con otra coyuntura y con muchas cosas que pasaron durante estos 20 años, que después por ahí Luis y Sergio también me van a ayudar a contar, y quizás con otra repercusión, me parece que fue una convocatoria mayor, donde hubo mayor cantidad de actores, fue muy horizontal, y sobre todo quedó expuesto la preocupación de toda la comunidad santafesina, por el edificio del Correo, por esta pieza, digamos, que está, forma parte de la estructura de la ciudad y que hoy se encuentra tan abandonada. ¿Qué se intenta visibilizar? Pregunta para los tres, ¿no? Porque hablamos también de un edificio que tiene sus características, su valor histórico, arquitectónico. Sí, Luis. Como edificio, independientemente de su uso, tiene valores arquitectónicos innegables en cuanto a la calidad del diseño, responde perfectamente a los lineamientos de la arquitectura internacional de la posguerra, la segunda posguerra, es un ejemplo de la arquitectura moderna a nivel nacional y además que no es el único edificio de Correos con estas características, sino que fue parte de un programa de un plan nacional, un ¿no? plan nacional, el cual encontramos edificios similares, no iguales, pero que responden a una característica de proyecto formando parte de un plan. Por lo tanto, visibiliza también la capacidad de un Estado que se representa a partir de la arquitectura, y en este caso una arquitectura moderna que era podríamos decir que simbolizaba valores del progreso, la eficiencia, la racionalidad. De algún modo es un edificio que está instalado en un imaginario colectivo asociado con valores potentes, digamos, en ese sentido. Entonces tenemos dos niveles, podríamos decir, de valoración. Uno que es por la arquitectura en sí y la arquitectura en sí en relación también con la ciudad, porque está realmente en una situación, es muy estratégico su situación, es muy visible. Y por otro lado, en los aspectos simbólicos, en lo que representa en sí el edificio como obra de Estado. ¿Hay otros edificios parecidos también de este tipo de característica en otras ciudades, no?
sí, hay, como dice Luis, pertenece como una serie de construcciones que la Dirección de Telecomunicaciones y Correos va a construir en muchísimas ciudades de nuestro país, Mar del Plata, Buenos Aires, Misiones, años 60, ¿no? Córdoba, sí, Mendoza. Mendoza también. El correo nuestro es de fines de la década del 50. Se inaugura en el 59. Y en ese periodo, que quizás no es muy largo, pero fue muy, muy potente en cuanto a la construcción de todos estos edificios, van a aparecer en muchas localizaciones contemporáneamente en todas la mayoría de las capitales o centros de las provincias de Argentina. Uh-huh. Y es una locura pensar la ubicación estratégica, uh-huh, en la ciudad, la funcionalidad, y que esto no, digamos, esté en desuso, parte, deteriorado. Sí, creo que, bueno, lo decías antes, esos 20 años, no es que no hubo, claro, intentos, hubo trabajos, gestiones, acá hubo involucramiento desde el origen de la facultad, porque cuando cuenta Victoria ese primer abrazo, era una cátedra de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Pero después, recuerdo en la primer gestión, no, en la gestión del intendente Barletta, se le solicitó ayuda a la universidad, en particular a nuestra facultad, y ahí trabajaron muchos docentes, investigadores, que completaron un trabajo en relación al estado del edificio y que ya evidenciaba símbolos ruinosos, ¿no? Uh-huh. Entonces, había una serie de patologías que estaban afectando el edificio. Había ya en aquel momento, estamos hablando año 2008 aproximadamente, una situación que llamaba rápidamente la necesidad de intervenir. Y digo esto, en ese caso se estaba muy involucrado el municipio. Claro. Recordemos, el edificio es nacional. Entonces hay todo un tema en el medio de autorizaciones, de bienes que son patrimonio del Estado Nacional y que no es tan sencillo, porque también dentro del universo del Estado Nacional hay ideas también a veces mejor no llevarlas a cabo respecto a los bienes que tienen distribuidos en todo el resto del territorio nacional. Y cómo oportunamente y de forma, sí, en este caso efectiva, se había conseguido un uso primero provisorio y después más definitivo respecto a la estación Belgrano. Todos, claro, recordarán que todo hoy tenemos asimilado, normalizado, que la ciudad tiene un centro de convenciones, de exposiciones por lo menos, que es de toda la ciudadanía, y que es la estación Belgrano, la vieja estación de trenes. Pero eso empezó también con un abrazo. Claro. O sea, fue la comunidad, sí, que también, del mismo modo que ahora se propició, fue y abrazó ese. Yo creo que es muy, estaríamos como pensando en dos momentos distintos, pero una misma condición, ¿no? Claro, la estación Mitre también, digamos. Exacto, igual la estación Mitre. O sea, está buenísimo esto que se ha hecho, en tanto lo que rescataba Victoria, la convocatoria más horizontal, y en este caso a distintas instituciones y organismos, a veces desde lo público, a veces también de lo propio del Estado. Ahí, claro, recordemos, en el Correo Argentino, lo que sí es un rasgo diferencial tal vez, es que el Correo Argentino existe y está ubicado en gran parte todavía del edificio, ¿no? Claro. Es como en el caso del Belgrano o el Mitre, que aparecían como edificios vacíos. Uh-huh. Entonces es más complejo a lo mejor desde ahí, porque, claro, hay funciones que están, hay otros organismos que tienen como asignado por alguien algún espacio en ese lugar, y eso es provisorio y eso no tiene ningún sustento, pero bueno, claro, puede aparecer. Que incluir a la empresa Correo Argentino también. En la discusión, claro. Más complejo. Y además en el contexto, ¿no? De una discusión sobre si se privatiza esa empresa, que ya estuvo privatizada, y en aquel momento fue uno de los impedimentos, fue que era una empresa privada, por ejemplo, la que estaba haciendo uso de ese edificio. Así que yo creo que lo más importante de rescatar, sin olvidarnos del tema en sí del correo, es este gesto, ¿no? De poner a la comunidad en acción, en función de defender su ciudad, en definitiva, porque
nos vamos a encontrar muy pronto con otros temas. Recordamos hoy, antes de charlar, el propio edificio del ex Hotel Ritz, ¿no? También. Ese también lo hemos visto, lo vemos todos los días cómo se va degradando, se va convirtiendo en una ruina. Un edificio que también, esta vez desde lo privado, pero también por su porte, por su también su carácter simbólico, la historia que han ocurrido en ese hotel, no puede tampoco sernos indiferente, ¿no? Claro. Tuvimos la polémica también el año pasado con el tema del convento de Santo Domingo, que se retiraba después de tantísimos años la orden. Bueno, ahí también se movió parte de la comunidad santafesina, pero lo que es evidente es que la iglesia está deteriorada, que se ven los rasgos, digamos, de falta de mantenimiento, y eso no hay que esperar que sea una ruina para que ahí nos acordemos. Ya nos pasó con el puente colgante, quiero decir, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Una vez donde todos veíamos el viejo puente colgante, un día se cayó, no estuvo más. Bueno, por suerte se pudo reconstruir, pero eso no pasa la mayor parte de las veces. Una vez que se pierde la obra, luego es muy difícil considerar su recuperación o que vuelva a lucir como hoy tendríamos la posibilidad de revertir en el caso del Correo de forma muy muy rápida, si vamos claro a tenerlo. Pensar en algo caro como excusa para recuperarlo me parece básico. Se puede hacer de distintas formas, se puede llevar a cabo en distintas etapas. De hecho, el edificio del Correo hay que recuperarlo por fuera, recuperarlo por dentro, modernizarlo, pero se puede hacer, digamos, ¿no? Sí, yo creo que obviamente no sería ingenuo de nuestra parte promover toda esta acción que, como dice Sergio, fue muy masiva, fue de la colectividad, digamos, del colectivo de la sociedad santafesina, si no tuviéramos una idea de que esto se puede hacer realidad, porque fue mucho esfuerzo, digamos. Yo creo que es un punto de partida, porque hay otros antecedentes de recuperación de este tipo de edificios que, como dice muy bien Sergio, son propiedad de la nación, pero que en otras oportunidades o municipios o provincias han obtenido el uso, la nación ha cedido el uso a estas instancias municipales o provinciales y a través de convenios o comodatos, esa sería la palabra técnica adecuada, algunas de estas instancias de gobierno pueden tomar uso del edificio por un tiempo. Hablábamos recién de lo más contemporáneo que podemos ver en antecedentes es la recuperación del Correo de la Ciudad de Esperanza, que es bueno, otra escala de edificio, pero es súper meritoria la gestión a partir de la cual se pudo llevar adelante la rehabilitación. Fue comodato también con fue municipio. Fue un comodato entre el municipio de la Ciudad de Esperanza y la Nación, una cesión por 90 años creo de uso, y luego una gestión también muy importante para poder obtener recursos provinciales para su recuperación. Y eso ya está terminado y está próximo a utilizarse. En cuanto a lo que se ve, Luis, ¿es posible recuperar los revestimientos, las aberturas, esas venecitas tan famosas, tan visibles? Sí, claro, claro. Sí, y es más, si no estuviera en producción, evidentemente la escala que tiene el edificio amerita que una empresa replique ese material. De hecho, sucedió con el túnel. Azulejo ya no se fabrican. Para el túnel se fabricaron especialmente en el mismo color, ese verde agua que tiene el interior del túnel subfluvial. Pero yo estaba pensando, mientras hablaba Sergio, estaba pensando algo respecto del valor de la arquitectura pública, la arquitectura del Estado, ya sea de cualquiera de las jurisdicciones, en la ciudad. Santa Fe tuvo una inserción muy temprana de la arquitectura moderna, digamos, comparativamente con otras ciudades capital. Y eso hay que valorarlo. Más allá de las distintas gestiones de gobierno, desde la década del 30 al 40, desde la obra de Luciano Molina, con las dos escuelas, Vicente López y Planes y Cristóbal Colón, y luego la gestión de Manuel María Iriondo, del 37 al 41, creo que son las fechas, la ciudad
cambió totalmente su fisonomía. Incorporó edificios como el Palacio Municipal, la Cabina de Control Caminero, la Estación de Bomberos. Y fundamentalmente, y a esto bien quiero apuntar, un edificio importantísimo para la historia de la arquitectura en Argentina como el Hospital Psiquiátrico Mirey López, que formando parte de este mismo, llamémosle núcleo de obras, podríamos compararlo también con un edificio como lo que hoy es Ministerio de la Producción, que fue el Instituto de Investigaciones para el Fomento Agrícola en la gestión de Biondo, y que está en excelentes condiciones. En cambio, el hospital psiquiátrico merece toda la atención para volver a ponerlo en valor, porque es obra de uno de los más grandes arquitectos de la modernidad argentina. Entonces, que es Vladimiro Acosta. Entonces, poner el acento en la arquitectura pública implica también, o la arquitectura del Estado, implica también poner el acento en el valor social que tiene esa arquitectura. Sí. No es solo el edificio en sí, sino también el registro de el registro histórico de la sociedad. Entonces, apuntaría a que, así como hace unos años atrás se dio este impulso a todas estas obras de recuperación, la Casa de la Cultura, ya lo que mencionamos, el Molino, la Redonda, la Estación Mitre, Estación Belgrano, los Molinos, el Molino Marconetti, la ciudad revivió en ese sentido. Al ver sus edificios que venían en un estado de deterioro, y el ejemplo más patente el que dio Sergio sobre el Puente Colgante, la recuperación de identidad. La recuperación de identidad, bueno, el puente es un símbolo de la ciudad, ¿no? Pero además, la desazón que produjo durante tantos años, verlo en ese estado lamentable, en un lugar tan visible también. Bueno, el edificio del Correo está en un lugar que hoy está resignificado para la ciudad. A propósito de eso, ¿qué sería lo ideal en cuanto a la funcionalidad en el caso de que se recupere el edificio del Correo, Sergio? Bueno, ahí hay que ver. En principio es un edificio de oficinas. Fue hecho para oficinas públicas. Y bueno, hubo en algún momento, creo que recordábamos, en la gestión de Hugo Estorero. Hugo Estorero en Obras Públicas. Como ministro de Obras Públicas, respecto al relevamiento de la cantidad de oficinas del Estado que hoy están en ámbitos inadecuados, muchas veces casas que son alquiladas, que eso también genera todo un trastorno logístico porque no están las unidades que a lo mejor tienen que estar entre sí, digamos, relacionadas. Más centralizado. Pero también es legítimo pensar en virtud de nuevos programas que pudieran aparecer, y para eso nosotros desde la facultad nos hemos propuesto. En esto quiero sumar y rescatar el gesto de la Universidad Católica, de su Facultad de Arquitectura, que nos dimos a la tarea de hacer un documento propio de adhesión al abrazo, donde marcamos lo oportuno que es que el edificio se recupere para un uso, ¿no? Es decir, que recuperar el edificio por sí, para que quede vacío o ausente de función, no tiene ningún sentido. Eso también hay que ser muy, muy sincero y honesto. Mucho más con los tiempos que nos tocan vivir, de gran austeridad. Entonces tiene que estar movilizado y llamar esta atención, pero también prefigurando un uso posible. Y decíamos, desde el lugar que nos toca como Facultad de Arquitectura, propiciamos colaborar para que el destino del edificio sea el más adecuado para la ciudad, para justamente fortalecer también un espacio urbanístico que entra en discusión con otras obras como el CEMAFE, las obras de infraestructura del puerto. Bueno, se me va a olvidar algunos otros temas, pero sin duda es un lugar relevante para pensarlo, no solo desde el edificio en sí, sino cómo forma parte, integra un determinado paisaje urbano. Uh-huh.
Está bueno que las facultades, inclusive la Católica, la Universidad del Litoral, sigan comprometidos con la ciudad, con el entorno, con nuestro patrimonio, con lo histórico. ¿Y qué otras cosas? Porque además de los edificios públicos que bien, digamos, merecen esta recuperación, hay otros también de interés para recuperar, edificios privados, lo mencionabas también, ¿no? ¿Qué deberíamos poner en agenda para que esta y futuras gestiones lo tengan en cuenta? Porque si de eso saben desde la facultad es dar prioridad. Yo en ese aspecto creo que sí, la ciudad tiene ahora por lo menos un reglamento de patrimonio, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es importante recalcarlo, digamos, que incluso el correo, pero muchísimas de estas obras, 2021 creo que es, corrígeme, Luis, el nuevo reglamento de patrimonio, que está tutelando muchas de estas obras, incluso la del correo. O sea, estas obras son obras que ya tienen un nivel de protección que implica que debemos ocuparnos de ellas. Y como vos decís, no es solo el correo, sino muchísimas otras obras en la ciudad de Santa Fe que son muy visibles y que son muy importantes por este valor también que recalcábamos, patrimonial y para lo que significan para la ciudad, como la Iglesia de Santo Domingo, incluso el Hospital Iturraspe, el Hospital Italiano, muchas obras que por ahí siguen esperando también para que puedan servir también para la Yo recuperaba esto de, perdón, sí. el primer inventario del patrimonio arquitectónico lo hicimos desde la facultad, y eran 200 obras que se 200. Valoraban ahí como de interés patrimonial arquitectónico, un trabajo de muchísimos años que hizo la facultad y lo puso a disposición. Y hasta no hace mucho, hasta que prácticamente diera luz este reglamento, era lo único que testimoniaba una referencia por la cual tal vivienda o edificio se podía conservar o no. Lo que realmente estaba pasando, ¿no? Un trabajo que ya tenía sus años, del año 95. Recuerdo que allá por el 2015 que hicimos una reedición y nos encontramos con la novedad que ya no eran 200, ya eran. Quedaban un poquito menos de esas 200. Pero también la facultad, y en esto termino con otro aporte que ha hecho la facultad, es un relevamiento mayor donde involucra el patrimonio más doméstico, tal vez, ¿no? Que sobre el cual también entraba en conflicto muchas veces el desarrollador urbano, porque a lo mejor o el propietario privado, que no entendía por qué no podía disponer el valor de un inmueble histórico. Un inmueble histórico, claro. Bueno, eso se ha avanzado, donde hoy ya figuran casi 1000 obras con algún grado de protección, desde algunas que evidentemente no se pueden tocar porque se constituyen monumentos urbanos o monumentos históricos que tiene la ciudad, a otros mucho menos, pero que tienen un interés tal vez desde el punto de vista de la fachada o del periodo arquitectónico que fue hecho. En eso también la facultad hizo un aporte que consta, digamos, en el fundamento de ese reglamento. ¿Qué es lo que falta? Y, bueno, faltan herramientas o reglamentos más específicos sobre cómo podemos proteger ese patrimonio y no, por otro lado, congelar la ciudad, porque tampoco es lo que uno termina deseando, ¿no? Sí, sí. Y aparte, el propietario, cómo de alguna manera es ayudado, claro, o colaborado desde algún lugar para que pueda hacerse cargo de sostener ese lugar que nos interesa entonces como patrimonio. No sé, Luis, vos. No, siguiendo con esta idea de la arquitectura moderna en la ciudad, que es importante también todo el plan de arquitectura escolar que hubo en el periodo de los 40, 38, 45, digamos, que hay muchos edificios escolares de muy buena calidad. Y también hay que ponerle atención, pues están en uso, así como el hospital psiquiátrico que mencionaba antes, están en uso. Y bueno, hay que tratar de que ese uso no afecte en la condición original de la arquitectura dentro de las posibilidades,
hay edificios que realmente uno podría hacer un buen catálogo de arquitectura moderna en la ciudad de Santa Fe, a diferencia de otras capitales. Muy bien. O sea que es un proyecto que podemos encarar a la brevedad. ¿Cómo no? Yo, trayendo un ejemplo que no es cercano, que es el propio edificio del rectorado. Uh-huh, sí. Claro. El edificio del rectorado, si alguien se acuerda, hace unos años estaba prácticamente en situación ruinosa también, y la universidad hizo su esfuerzo, y hoy ese edificio tiene una fachada restaurada, donde desaparecieron los aires acondicionados, pero también se reconvirtieron los desagües, las cornisas, las famosas esculturas que hacen relución al día y la noche, en ese frontis con el reloj, y se ha puesto en valor. Y ahí la ciudad tiene también para sí un patrimonio que uh-huh. forma parte del patrimonio de todos los santafesinos. Sergio, Luis, María Victoria, les agradezco, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, quiero rescatar también el gesto de la sociedad convocando a esta figura del abrazo simbólico, que es ni más ni menos que el compromiso del ciudadano con su patrimonio, con la funcionalidad de este edificio, pero también con algo que nos pertenece, que es la arquitectura. Así que les agradezco por haber acompañado gracias, este Paraninfo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros volvemos el próximo martes aquí a las 21 en la pantalla de Litus. Gracias.